Bienvenidos a este partido de vuelta en una eliminatoria que de momento se decanta hacia el lado visitante. Buenas, Manolo, así es, ganaron en su casa y seguro que tratan de hacer valer el resultado para pasar de ronda. Ya saben que hoy tiene partido el Villarreal, que se enfrentará al Liverpool. Mira, Paco, estoy convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo a la hora de decidir el partido. Seguro que quiere seguir siendo clave para el equipo, Manolo. Recordemos que en su último partido marcó 2 goles. Y si ve puerta hoy con la misma facilidad, el equipo ya lleva mucho ganado. No se pierda la alineación del Villarreal. Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional, con las dos líneas de 4 y los dos puntas abiertos. A ver qué resultado les da. Lo interesante, Manolo, de este sistema es que los puntas pueden echarse más hacia la banda para recibir o venir a recibir atrás. Vamos a ver. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool. El jugador del Villarreal toca para atrás y comienza el partido. Es Bastiger. El Liverpool tiene toda la banda para él. Es Bastiger. Está en una situación de crear peligro. El cuero llega al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Jagielka. Gagliecka. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Error en la marca, la defensa se tiene que recomponer. Pedraza. Rica. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Fornals. Pedraza. Abre el juego al costado. Despeja ese centro que podría generar peligro. Vaca. Cazorla. La pone Santi Cazorla. Pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Que tenías toda la portería delante. Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra y pones mal el cuerpo. Será saque de banda. Trigueros, Mario, Cazorla. Cazorla en el costado con espacio libre. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. La pone Santi Cazorla. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro. Libre directo al poco del comienzo del encuentro.
es Schweinsteiger. Es Schweinsteiger. El Liverpool tiene toda la banda para él. Sube por la banda y busca el pase. El Schweinsteiger. El Schweinsteiger. ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Fornals. Trigueros. Pelota para Santi Cazorla. Ese centro no genera ningún peligro. Cuidadín, cuidadín, que se la puede quitar. Es Schweinsteiger. Otra vez se la da. Es Schweinsteiger. Podolski. Es Schweinsteiger. Tenía disparo, pero no logra aprovecharlo. Ahora se sacará de puerta. Intentó sorprender el portero desde lejos y casi lo consigue. Sí, Manolo, el tiro no parecía peligroso desde esa distancia, pero casi acaba en gol. Funes Mori. Fornals. Trigueros. Vaca. Pelota para Santi Cazorla. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Ya tienen el balón, ahora a atacar. El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol. Centro despejado y pasa el peligro. Cazorla. Se prepara para centrar. La bola va al segundo palo. Pero nadie consigue rematarlo. Pelota para Santi Cazorla. Pedraza. Ese balón es para él. Es Schweinsteiger. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Trigueros. Funes Mori. Pedraza. Cazorla. ¡Qué bien protege el esférico! Mario. Y despeja el peligro. Mario. El balón se pierde por la banda, sacarán los red. Es Schweinsteiger. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Está intentando provocar el fallo del rival. Es Schweinsteiger. ¿Cómo controlan el balón? La mejor manera teniendo el cuero. Es Schweinsteiger. A ver quién remata el centro en el área. Despeja en el centro. Fornals. Trigueros.
Pelota para Santi Cazorla. El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado. Centro con peligro al área. Y el centro termina en las manos del arquero. Es Bastiger. El Liverpool tiene toda la banda para él. Gagliecka. La ocasión está ahí. Fornals. Trigueros. Rica. Pelota para Santi Cazorla. Jagielka. La pelota queda libre y la pierden. Pelota para Santi Cazorla. Baca. Podolski. Barque. Le devuelve el pase. Es Bastiger. Ojita el disparo. El guardameta ataja el tiro. Baca. El Liverpool ha recuperado el cuero. Mario. Cazorla. La manda hacia atrás jugando con el portero. Es Bastiger. El Liverpool tiene toda la banda para él. Podolski. ¡Qué peligro tiene! Se hace con el balón. El submarino amarillo ataca con ganas. ¡Qué bien se entienden entre ellos! ¡Santi Cazorla! ¡Puede centrar! Tendremos saque de banda tras ese rechace. ¡Pedraza! Cazorla quiere buscar ese... ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Con este gol la eliminatoria vuelve a estar empatada, Manolo. Máxima igualdad. Me parece a mí que vamos a la prórroga. ¡Qué gran acción la que ha dado lugar a ese tanto, Paco! ¡Cómo la pone desde la izquierda González! ¡Qué pedazo de crack! El centro genial y el remate estupendo, Manolo. Los dos muy bien. ¡Qué gran centro que su compañero no desaprovecha! Y manda la pelota al fondo de la red. Excelente jugada de equipo que culmina con un cabezazo para marcar. Abre el marcador con este tanto 1-0. Es Bastiger. Jagielka. Es Bastiger. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. Estaban... Vamos a ver qué puede hacer desde ahí. A esa distancia y en una posición tan centrada, van a tirar para adentro.
Schweinsteiger. Cuidado que sigue la jugada. Fíjate, hasta el rival felicita al portero. Ante una parada así, solo cabe aplaudir. Barker. Es Schweinsteiger. Centro al área. Todo bajo control mientras no pierda los papeles. Claro, el equipo puede respirar un poco. Si nada se tuerce, mucho tienen que cambiar las cosas para que no pasen. Tendrían que encajar dos goles. Estaban creando mucho más peligro que el rival y al final han conseguido el tanto. Para que luego digan de las predicciones. Pocos apostaban por ellos antes del partido, pero míralos, ahí tienen un gol. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Trigueros, Cazorla. Baca. Pelota para Santi Cazorla. Baca. Rica. La bola que vuelve a sus pies. Centro despejado y pasa el peligro. Fornals. Cazorla. Lo tiene todo para centrar. El portero está atento y despeja con los puños. Baca. Chuta. A la grada. Vamos con la final de la Copa Carabao, donde podemos disfrutar con un partido donde el Liverpool se enfrentará al Arsenal. Esto es una final, Manolo, y una vez que llegas aquí no puedes darte por satisfecho. Hay que salir a ganar. Es Schweinsteiger. Jagielka. Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. Es Schweinsteiger. Barker. El cuero llega al área, pero no consigue conectar con un compañero. Es Schweinsteiger. Ha salido, será saque de puerta. Funes Mori. Fornals. Cazorla. Corta el pase y puede haber contraataque. El portero le entrega el balón al rival. Chuta puerta. Pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Que tenías toda la portería delante. Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra y pones mal el cuerpo. Meten cloroformo al partido. Quieren dormirlo, quieren apagarlo. Es Schweinsteiger.
Mueve el balón por las proximidades del área. El Basteiger. Da en el poste. Rica. Y ese palo les priva de ponerse por delante. Pero que no desesperen. Habrá más. Vaca. Trigueros. Pelota para Santi Cazorla. Fornals. Barker. Podolski. Tiene opciones de pase. Bola que juega con el portero. Es Basteiger. Funes Mori. Pedraza. Trigueros. Pelota para Santi Cazorla. Vaca. Cazorla. Creo que va a enviar un centro al área. Busca el hueco para chutar. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Gaglieca. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. El balón se va por la línea de banda. Es Basteiger. Gaglieca. Podolski. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. El submarino amarillo ataca con ganas. Fornals. El pase que puede salir de sus botas. Despeja en el centro. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Fornals. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. ¡Vamos, vamos! El saque de esquina va al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Pablo Fornals! Y ese balón tocadito se marcha fuera. Hay que ver, casi parecía más difícil fallarla que meterla. ¡Pero este tío! ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! Se la devuelve. La pelota cambia de equipo. ¡Pedraza! Adelanta el balón por su banda. Despeja en el centro para curarse en salud. ¡Podolski! Cazorla. Gaspar. Tiene espacio para pasar.
Han defendido bien y han conseguido alejar el peligro. Es Basteiger. Último instante, Ruiz. Que nadie se mueva, por favor, del asiento, porque el asistente indica que aún quedan 4 minutos por delante. Hay jugadores, Manolo, estoy fijando ahora, que están extenuados absolutamente, miran de reojo ya al túnel de vestuarios. Gracias por la información, así me gusta que la des al momento. Jagielka. Balón que se va a las inmediaciones del guardameta. Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. Gaspar. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Barker. Es Basteiger. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Pedraza. Mira Santi Cazorla. No creo que este gol vaya a hacerle cambiar de idea sobre su retirada. Los jugadores así tienen mucho que ofrecer a cualquier edad. Ya veremos en qué queda la cosa. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya.